Este 3 de diciembre se realizó el foro Sensibilizando sobre el VIH-Sida por derecho a una vida digna, desarrollado por la Fundación Somba Sachi como un aporte a los jóvenes de Santo Domingo para crear conciencia sobre esta enfermedad que puede afectar a personas de distinta índole sexual. Este foro está encabezado por Somba Sachi, obviamente, pero las alianzas que se han hecho con Quimirina, que es la fundación que trata con el tema de lo que es casos de VIH acá en la provincia, estamos con AMAE, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, con UNME, con la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. Y bueno, este es un foro abierto, dirigido a los jóvenes enfocados con el tema del VIH. Considerando la importancia de contar con los conocimientos sobre el VIH-Sida, así como la necesidad de que la población no deje en el olvido a esta enfermedad que continúa incrementando casos de portadores a nivel mundial. Este evento contó con el apoyo de entidades como Quimirina, corporación que mediante charlas y un stand con material educativo proporcionó mayor información a los participantes, además de realizar pruebas a quienes lo solicitaron. Participar en el tema de hacer pruebas de tamizaje, pruebas rápidas de VIH, pruebas de sífilis, el tema también de lo que son las pastillas PrEP, que son las pastillas profilaxis preexposición, que estas permiten justamente a la persona evitar infectarse el virus del VIH. Esta pastilla ya tiene ya algunos tiempos aprobada por la OMS y la OPS, la cual pues justamente permite un 99% de efectividad que las personas no se pueden llegar a infectar del virus. Es una nueva técnica de barrera. En este conversatorio participaron jóvenes de entre 16 a 18 años de edad, estudiantes que cursan el bachillerato de varios colegios. El personal de Consulting Group proporcionó información oportuna para vivir en armonía con portadores de esta enfermedad. Para ciertas personas, ciertos compañeros aquí, para que tengan una información más y puedan descubrirse a sí mismos y tengan una vida sexualmente activa con seguridad. La Fundación Somba Sachi espera continuar desarrollando espacios como este para evitar que los portadores de VIH sean discriminados.